Buenos días, profesora. Buenos días, Yarly. Buenos días, profesora. Buenos días, Taira. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Profesora, buenos días. Buenos días, Livia. Buenos días, Pablo. A ver, con los que están aquí, chicos, vayan alistando todo lo necesario para que puedan dar su ¿para examen, el examen? ¿Ya? Sí, y al momento de evaluarlos, ya no estén parándose ni nada para que no se distraigan. Ya voy a esperar que ingresen todos para poder proyectarles el examen. Buenos días, profesora. Buenos días, André. Niños, no se olviden que al iniciar el examen todos tienen que estar con su cámara encendida, ¿ya? Preferible ahora ya vayan encendiéndolo. Profesora, lo que pasa es que alguien estaba tocando. Ya, no hay problema. Pero al momento del examen ya saben, todos con la cámara encendida, ¿ya? No es la primera vez que damos examen, así que ustedes ya saben. Buenos días, profesora. Ustedes ya saben. Buenos días, Brian. Hola. Buenos días, profesora. Buenos días, Robinson. Profesora, hay pocos, no pueden ingresar, creo. No creo, porque yo estoy aceptando a todos. Buenos días, compañeros. Buenos días, Jonathan. Chicos, con su nombre, por favor, nombres y apellidos completos, ¿ya? Buenos días, profesora. Buenos días, Uriel. Buenos días, profesora. Buenos días, Gabrieli. A ver, estamos 13 todavía. Estamos en la tolerancia, ya, si es que no se preocupen. Ya, muy bien, André, está con su cámara encendida. Muy bien, Livia, Yarly. El resto, chicos, por favor. Ya, muy bien. Muy bien, Jeremy. Merly, muy bien. Muy bien, Gabrieli. Ya, Jonathan, muy bien. Espero los 20 de todos ya, chicos. Espero hayan practicado. Ya, ok, Taira. Stephanie, a ver, estamos 18. Milagritos, Nicole. Buenos días, profesora. Buenos días, Nicole. Buenos días. Buenos días, profesora. Stephanie, buenos días, Jeremy. Buenos días, Merly.
Uy, ¿qué pasó? Estábamos 19. Profesora, mayormente somos 20. Profesora, hoy día es 20. No, participantes me refiero. Ay. Son 16 ya. A ver, ¿quiénes faltan ingresar? Falta Jefferson, me parece. Jefferson. Carlitos, cierto. Debe tener problemas de conexión. Para eso, chicos, tienen que prever. Sobre todo cuando es un examen, tienen que entrar antes. Ya, a ver chicos, vamos recordando ya hasta que sean 10 y 10. A ver, ¿qué va a venir? El primer tema que estábamos viendo era división de números decimales, ¿cierto? Ya, ahí nos damos cuenta que habían 4 casos. En el primer caso, era un decimal entre un natural, ¿cierto? Y se realizaba, A ver, un momento. Después. Ya, como es examen, yo ya no voy a explicar el procedimiento que se realizaba, ¿ya? Solo voy a recordar los temas, ¿ya? Luego, el segundo caso era un natural entre un decimal, ¿cierto? Lo contrario, pero el procedimiento no era el mismo. Ya, y luego el tercer caso ya dividíamos 2 números decimales, ¿cierto? Y como que era una mezcla de ambos casos, ¿ya? Chicos, una aclaración importante, perdón. Cuando ustedes van a trasladar la coma en el divisor, la misma cantidad de cifras tienen que trasladar en el dividendo, ¿ya? Chicos, no se vayan a confundir, por favor, ¿ya? Porque ustedes no realizan bien ese procedimiento, entonces ya no les va a salir la respuesta. Copien bien, por favor, copien bien, porque luego, profesora, pero solo porque copié esto no me salió mal. Tienen razón, solo por eso, pero para eso yo les aclaro antes del examen, para evitarnos esos percances, ¿ya? Nadie los apura, porque todavía a algunos les sobra tiempo, entonces inclusive a los que entregan primero son los que copian mal, por apurados, ¿ya? Entonces copien bien, las instrucciones las voy a ir leyendo una por una para aclararles, ya saben que cualquier pregunta que tengan yo voy a estar aquí observándolos. Ahora sí chicos, por favor todos. Buenos días profesora, buenos días compañeros. Buenos días, Carlitos. Ya, menos mal entraron en la tolerancia. Ya, ahora sí, inicio ya, porque no sé quién más falta. Chicos, todos su cámara, por favor. Faltan 3, creo que falta Ludwin. No, Ludwin ya ingresó. Chicos, todos enciendan su cámara, si no ustedes saben que no puedo proyectar el examen mientras todos no tengan la cámara encendida. ¿Ya? ¿No va a observar, profesora? Sí, a ver, observo a Gabriel y a Merly, Livia, Yadira, Jeremy, Francisco, Jonathan, Pablo, Nicole y André. Ay, Robinson. El resto, chicos, por favor, vayan encendiendo sus cámaras. Buenos días, profesora. Buenos días, Jefferson. Ya, Nicole, no hay problema. Pero, ¿Nicole está o salió? Sí.
Así está. Ya no hay problema. Recién había leído el chat. Profesora, ahorita activo mi cámara. Ya, ok, Uriel. Todos, por favor, enciendan su cámara para poder proyectar el examen, chicos. 11:20, ya saben que es la entrega. 11:20, ¿ya? Si es que terminan antes, ya no hay problema. Envían las fotos y sus nombres y apellidos, ¿ya, chicos? Porque a veces lo mandan de otro dispositivo y entonces para poder identificarlos, manden las fotos claras, por favor, y sus nombres y apellidos, ¿ya? Ya, muy bien, ya a ver, solo falta Taira, Ludwin y Stephanie. André levantó la mano. Profesora. Sí. Antes de comenzar el examen, no tengo con otro celular enviarle las capturas. No hay problema, pues sales de la reunión si gustas y lo envías las fotos de tu rápido mismo celular. ¿Ya? Y luego me comunicas, profesora, y ya le envié las fotos, ¿ya? Profesora, faltan aquí sí quienes prendan sus cámaras. Ludwin y Stephanie, por favor, mientras no enciendan, profesora, sus cámaras, no puedo proyectar el examen. Profesora. La escucho, Olivia. En mi cámara aparecen los participantes apagados, pero así en el Zoom aparece prendida. No le entendí. ¿Cómo así? O sea, profesora, que en los participantes mi cámara está apagada, pero yo, o sea, me puedo ver. Está ya. Debe ser por el tema de internet, porque sí, todos te estamos viendo. En este caso, apágala y luego vuélvela a encender. A ver, ya, solo falta Stephanie, ¿me estás escuchando? Enciende tu cámara, hija. Ya, ahí está. Ya, a ver ahora el resto. Chicos, los que ya encienden, ya no apaguen su cámara. Ya, profesora, bueno, faltan cuatro. Sí, a ver, ellos ya lo tenían encendido, no sé por qué lo han apagado. Chicos, por favor. Faltan dos. Tres. Chicos, ¿están jugando o qué están haciendo ahí? Porque ya todos lo tenían encendido. Prende y apaga las cámaras, profesora. Ya, a ver, solo falta Robinson y Jeremy. Ya está. A ver. Sí, un momento. Ahora proyecto el examen. Profesora, no están con su cámara prendida. Falta André. Chicos, a ver. Pero sí, están que juegan, profesora, prenden y apagan.
A ver, voy a entrar ahorita a ver. A ver, ya, chicos, enciendan sus cámaras. Yo voy a proyectar el examen. Todos. André Robinson. Ya, ahí está. André. Así, recién. ¿Ya se te apagó, Robinson? No, está prendida. La mía igual, profesora. Ahora sí. Está prendida. Se les prende y se les apaga. Prende y se apaga. Sí. Robinson, a ver, ay sí, se les apaga, chicos. Voy a salirme de la reunión, profesora. Profesora, empieza el examen. Sí, a ver, los dos. Perdimos 20 minutos. Sí, a ver, chicos, vuelvan a salir, perdón, salen y vuelven a ingresar, ¿ya? Okay, porque si no, van a estar haciendo examen. Ya, a ver. La cámara apagada, pero estoy la cámara encendida. ¿Profesora, todos o solo los de la cámara mal? Disculpe. No, solo los de la cámara mal, chicos. Ya, a ver. Profesora, es la que está para la parte derecha. Ah, la que está ahorita, profesora. Sí, estoy arreglándola, esperen. Estoy arreglando la pantalla. Ay, está entrando Aloida. Ya. Está ingresando Aloida. Profesora, ¿ahora está prendida? Sí, André, ahora sí. Profesora, antes estábamos 20, ahora 18. Sube tu volumen. Sí, es que habían salido dos a ver el tema de su cámara. Chicos, ¿qué visualizan? El examen. ¿Solo el examen? Sí. Ya. Ahorita. Profesora, ¿le enviamos la hoja en blanco a usted o no? ¿La hoja en blanco? Sí. Es que enviamos el grupo, profesora. No. ¿No? No, el examen parcial está aquí en aula. Ay. Profesora, ¿puedo poner nada más uno, así dos, o tengo que copiar? Profesora. Ah, ya, chicos. A ver, voy dando las aclaraciones, ¿ya? Si gustan, pueden copiar simplemente uno y resuelven, pero que esté el número, ¿ya? Ah, faltaba Gracie también. En el problema, ya no hay inconvenientes. Si gustan, copien el problema, si no, solamente la resolución, pero chicos, el número, ¿ya? Es importante y traten de mandarlo en orden, por favor. Ya, traten de mandarlo en orden. Perdón, la tarde se presentaron problemas de conexión. Ya, los chicos que recién se conectan, enciendan su cámara y se ponen a resolver. Ya, ahí está el examen proyectado. Profesora. Yo, profesora. A ver, en las divisiones, chicos, está bien claro. Dice, efectúa las siguientes divisiones. Tienen que copiar la división. A ver, así, miren. Para de repente alguien por ahí no entiende, ¿ya? Tienen que copiar, por ejemplo, ya, supongamos que, ya, no, mejor lo copio el número porque si no.
Ya, esto tienen que copiar el número de nuevo, así, ta, 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 ta. ¿Ya? Y entre... Ay, pero ahí no se ve. Chicos, acá es 23 ya, en la... Qué raro, o sí se ve. Profesora, no se veía, profesora. No se ve, no se veía. Ya, miren. Qué raro, qué raro. Ya, a ver, espérenme. Mejor lo pongo acá así. Es 23 ya. Pero ya me entendieron cómo tienen que copiarlo, ¿cierto? Ya, a ver. Profesora, ahí está. Profesora, ¿puedo solamente copiar el número 1 y hacer el ejercicio? Se tiene que copiar la cintura. Sí, pero ya les estoy indicando, tengo que ver el proceso de la división. Y al final dice, y además escribe cada cociente con su respectiva lectura. Ya es punto eso, ya. Si no está la lectura, no va completo el punto, ya. Resuelven ahí en el cociente y escriben ahí la lectura. Chicos, pueden hacerlo el espacio que ustedes crean conveniente, porque al fin y al cabo ustedes lo mandan por separado a veces las preguntas. Ya no es necesario que ocupen solo ese espacio pequeño. Yo lo he hecho así para que me alcance todo en una sola cara, porque así es más fácil proyectarlo. Ya, pero ustedes utilicen el espacio que sea conveniente para que se note. Para que se vea claro, ¿ya? En la pregunta 2, bueno, no, ahí puedo. Está, tienen que dividir y, a ver, Jonathan, su cámara. Ludwig, Nicole, chicos, profesora. No pueden estar con la cámara apagada. ¿Ya? Gracie también. Profesora, le digo, yo me demoro en copiar. Nos envía fotos sin resolver al grupo. Uno por uno, no lo manden el examen, chicos, yo no estoy dando esa indicación, por favor, ustedes resuelvan nada más. Ay, yo, profesora. Ya, no manden nada, no manden nada. El examen parcial no se puede proyectar, tienen que entrar a clase a dar el examen. El examen concurso, bueno, ¿ya? Pero este es examen... parcial, el tercer bimestre, ¿ya? Ya. A ver, en la número 3, 4 son problemas y en la número 5 ya es una operación combinada. ¿Ya, chicos? Cualquier duda, solo me la preguntan. Ya miren, aquí en la A era entre 23 y no se notaba el número. Ya, muy bien, a ver todos. Profesora, pero yo ya lo había resuelto y he quedado tranquilísimo estado, pero ya. Sí, mil disculpas, chicos, y fue el primer ejercicio. Lo que pasa es que yo sí lo había puesto, pero no sé por qué se cambió. Seguramente el momento de hacer la línea, ahí seguramente lo tapé o no sé. Profesora, ¿cuál es la fecha? El 20 del 10 del 20. O sea, 20 de octubre, chicos, del 2020. El 20 del 10 del 20. Exacto.
Profesora, ¿lo puede bajar más el problema 2? Porque no se ven todas. Profesor, yo estoy copiando y resolviendo. Profesora, ¿en dónde se pone la lectura? ¿Abajo del cociente o al costado? Profesora, en la división 4... ¡Ay, está mi micrófono apagado! Profesora, en la división de... ¿La división de la A es 23? A ver, estaba con mi micrófono apagado, chicos. A ver, en la parte del cociente, ahí sobra un poco de espacio. Ahí, si gustan, pueden colocar la lectura, no hay problema. ¿Ya? Profesora, yo lo pongo abajito. Profesora, de la división... No, abajo sí, termina en el número 11. Esa es la última alternativa. Ya no hay nada más. Profesora, en la división de los 4... ¿Cómo, 23, profesora? No la entendí. Chicos, al mismo tiempo no hablen porque no se les entiende. Profesora, a ver, levante la mano. Lo pongo abajo. ¿Abajo qué cosa? La lectura del número. Ya, abajo, normal, no hay problema. A ver, Jonathan... Lo escucho. En la A de la, A de la división, ¿ese número 23? Sí, 23 es. Entre 23. Profesora, no puedo mirar la pantalla. Me sale. Sino que creo que está cogiendo. Ay, 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 ya vino, profesor. A ver, Mayreli, si me escucha, ¿puede alejar un poco la cámara, por favor? Necesito ver qué está resolviendo.
Profesora. La escucho, Gabrieli. Ay, ya, pensé que no. Pensé que mi micrófono se había movido. No, sí se la escucha muy bien. A ver, chicos, por si es que no se ve, en la letra A es 748 enteros, 236 milésimos, ¿ya? Entre 23. La letra B es 46.926 entre 2 enteros, 5 décimos, ¿ya? En la letra C es 1.236 enteros, 9 décimos, entre 57 centésimos. Y el último es 54.000 enteros, 702 milésimos, entre 1.000. ¿Ya? No son los mismos casos. Ludwin, encienda su cámara.
Profesora. Sí, Yarly, ¿lo escuchó? ¿Qué significa esa S en el 5? ¿Cómo? ¿Qué es esa S en el 5? Ah, la S, es una letra nada más. Ese es para que haya en el valor de S. El resultado de la operación combinada va a ser el valor de S. Bueno, pero no les piden eso, les piden, da como respuesta la suma de cifras de la parte decimal del resultado, ¿ya? Ojo ahí. Profesora, ¿solo son cuatro alternativas? ¿Cuatro alternativas? ¿En la dos? No, ¿o hay más alternativas? Son cinco, a ver. Ay, sí, hay más. A ver, voy a bajarle un poquito. Mira, ahí está. Ay, pero se mueve el 3 ahora. Listo, profesor, lo voy resolviendo. Ya, ahí está. Profesora, en los problemas solo lo podemos resolver. Sí, solamente pueden poner el número y su desarrollo, no hay problema. Profesora, en todas las divisiones que ha puesto ahí, ¿tienen todo que salir con residuo cero? Sí. Sí, todas. Son exactas.
A ver, ojo que todas tienen residuo cero, pero no todas tienen cociente, no todas tienen como cociente un número natural, ¿ya? No sé si me dejo entender. ¿Cómo así, profesora? Sí, no todos los cocientes salen un número natural, puede salir decimal, pero sí las divisiones son exactas, a eso me refiero, o sea, tienen que llegar hasta residuo cero, ¿ya? Ya, profesora. Sí, chicos, los problemas, 3, 4, bueno, el 5 no está tan largo, pero sí, el 3 y el 4, si gustan, solamente mandan el número y el desarrollo. No se olviden del número, porque si no, yo no voy a saber de qué desarrollo es eso, ¿ya? El número sí es importante. Chicos, en todas las preguntas quiero desarrollo. En la 2 marquen, pero al costado, ahí tienen que colocar su desarrollo, ¿ya? Si no, de repente se equivocan en algo, entonces ya su desarrollo los respalda. Y se les puede poner algún punto, ¿ya? Porque cuando no está... Simplemente, y no es la respuesta, simplemente va cero, cero puntos. Profesora, en la B, en esas divisiones, no me sale el residuo cero. A ver, ojo que he dicho que el cociente no siempre, bueno, en este caso, no todos los cocientes salen números naturales. Es decir, sin coma, ya números sin coma, también pueden ser decimales. Entonces, de repente por ahí te falta dividir algo más para que el residuo te salga cero. ¿Ya? Ya, profesora. Ok. Profesora, no le escucho bien, le escucho entrecortado. ¿Ahora sí me escucha? ¿Sí? Sí, pero no pude escuchar lo que dijo hace rato. Ya, estaba diciendo que los cocientes de las divisiones, en este caso, no todos son números naturales. Va a haber por ahí, de repente, algún cociente... Profesora, que sea decimal. Profesora. Va a haber algún cociente que sea decimal. 1, 2, 3, no sé. Eso ustedes lo van a ver resolviendo. Pero de esa manera es que les tiene que salir el cociente cero. ¿Ya? Ay, chicos, discúlpenme. El residuo cero, ¿ya? Pero el cociente, mayormente trabajamos con cocientes que salgan número natural, ¿cierto? Pero en este caso va a haber cocientes que salgan decimales también, ¿ya? Para que así el residuo pueda quedar exacto, ¿ya? ¿Sí, sí me entendió, Gabrieli? Ah, cierto, falta Frank. ¿Profesora, pasa una pregunta? Sí, claro, lo escucho. Que hay divisiones que... ¿El cociente sale en número natural?
Ajá, y alguna que sale número decimal, si hemos trabajado. Ah, ya, profesora, gracias. Ya. Profesora. Sí. ¿Qué caso es en el ejercicio número 2? No me acuerdo. En el 2 es 13.356 entre un entero 75 centésimos. Ay, profesora, la escucho siempre entrecortado. A ver, mejor voy a decir lo que tengo abierto. Google. ¿Ahora sí me puede escuchar mejor, profesora? Sí. Sí, ahora sí la escucho. Profesora, en las dos no tiene parte decimal. ¿En la 2? Sí. ¿Seguros? Yo lo hice y no tiene. Me sale con decimal. A ver. A ver, chicos. Sí, parece que la coma no está. La coma va entre los dos, tres, ¿ya? A ver, espérenme. Sí, profesora, a mí no me salía decimal. Y para verlo el formato de aquí. Profesora, ¿de qué ejercicio están que se refieren, profesora? El 2, chicos. Sí, aquí la coma va entre los dos, tres. ¿Ya? ¿Sí lo ven ahí? El 13. Sí. Miren, se me han movido varias cosas aquí al momento de convertirlo a PDF. Porque el examen yo lo había hecho en Word, sino que para que vean mejor lo cambié a PDF. Ya, a ver, en la número 2, chicos, la coma es 13 enteros, 356 milésimos, entre un entero, 75 centésimos, ¿ya? Muchas gracias, Pablito. Profesora, ¿puede quitar ese lapicito del examen donde dice? Ahí. Gracias, profesora. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Ya no va a hacer alguna pregunta, Jonathan? No, es que había puesto usted en el lapicito donde había. Dividen entre tres en un entero 75 décimos. 75 centésimos. Ahí usted ha puesto. Es 13,
Sí, 13 enteros, 356 milésimos es el número. Profesora, ¿en la DES nada más se pone el resultado o usted hace con operación? ¿En la 2? En la D de la A. Ah, ya, no, ahí apliquen lo que se les enseñó, pues. Profesora. ¿Sí? Profesora, ¿qué número es en la 2? ¿De divide? ¿Es después de 13 va coma? Sí, 13 enteros, 356 milésimos. En la 2 es 13 enteros, 356 milésimos, entre un entero, 75 centésimos. Nicole, le escucho. ¿Lo puedo copiar solo la división? ¿Como desarrollo? Divide, ahí está la división, solo en la, lo puedo dividir, solo lo puedo copiar la división y las alternativas. Ya no hay problema, pero que esté el desarrollo y el número, que esté número 2 ahí, ¿ya? Ya, profesora. Profesora, ¿puedo apagar mi cámara? Toca la puerta. Uy, pero, a ver. Ya lo apagó ya. Ya abierto la puerta, profesora, ya no abierto la puerta. Vaya a abrir la puerta si gusta, pero no apague la cámara. Profesora, ya no abierto la puerta. Ay, ya, okay. A ver, Taira, no la veo. Veinte minutos, chicos, 23 minutos, ya, avancen. Profesora, ahí también perdimos el tiempo con los errores que tuvo. Ya, bueno, serán 5 minutos nada más, hasta sí, 11 y 25. La 2 yo ya lo había hecho todo, pero no salía. Profesora, en ABC no hay más, solo son 16, 15 y 18. A ver, no, sí, son 3 alternativas, perdón, son 5 alternativas. ¿No se ve? No, solo se ve 3. A ver ahí. A ver, ahí sí. No, pero falta una, pero ya. No, sí se ve todo. A ver ahí. Ah, pero es que se corre la coma. Ahí está. A ver, póngalo. En la A. Póngalo un ratito para ver. Ya, a ver, le edito. A16, B15, C18, D11, E12. Ya, profesora. Ya.
Taira, no se le ve. Profesora, en la 2 sale residuo 0. Sí, en la 2 es exacto. Pero la respuesta puede ser número natural o número decimal. Y bueno, ahí está la aclaración, ¿no? Si me dice que sume la parte decimal, quiere decir que el cociente va a tener parte decimal. Tairita, ¿puedes arreglar tu cámara? Posiciónala mejor. Ya, ahí, ahora sí. Ya. Francisco, no lo veo. Milagrito, se está resolviendo. Estoy que lo acerco más para poder ver los problemas. Ya. Thank you.
Stephanie, su cámara. Stephanie, su cámara. Nicole, su cámara. Ay, ahora sí. Chicos, no se olviden la escritura en la primera parte, en la uno, ¿ya? Porque ahí bien claro está la instrucción. En el resto sí, ya no se preocupen. En los problemas 3 y 4 sí la respuesta tiene que estar. Porque es un problema. ¿Ya? Pero no, la escritura simplemente cuenta en las cuatro primeras divisiones. Ya en el resto normal. Profesora, en las 5 ahí ponemos lo que hemos, por ejemplo, restado, sumado, eso, ¿o no? Claro, sí. Lo que te indica ahí es la suma de cifras de la parte decimal.
Uriel, no lo veo. Se me había salido el Zoom, profesora. Ah, ya, ok. Sí, estoy prendida. Profesora. Estoy, chicos, ¿qué pasó? Profesora, en la segunda, en la cinco, en la segunda, ¿es más o entre? Ya, la primera es más, la segunda es entre. Ah, ya, profesora. ¿Ya?
Profesora, ¿en la 5 sale negativo? No. Sí, sale negativo. A mí ya me salió negativo ya. Nada más. ¿Y sale profesora? Un sale negativo. Sí, profesora, no sale. Primero, ya, supongo que primero han resuelto los paréntesis. Ya. Ya saben que izquierda. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Profesora, la 5 sale negativo. No sale negativo, no sale. Sale negativo. Profesora, ¿cuántas preguntas son del examen? 5 preguntas. No, no sale negativo, chicos. A ver, es 9. Yo ya me di cuenta ya. Ya, ok. O sea, la respuesta no va a salir negativo, profesora. Yo digo la respuesta de la operación combinada. No sale negativo. A ver, Pablito, intente de izquierda a derecha. Porque usted lo hace sí de... Sí estoy, profesora, yo sí estoy así, no sale. ¿Sí? Ya, profesora, primero ha tenido que efectuar la resta, luego ha tenido que sumar. ¿O no? No, igual a ver. Luego de la resta se divide. Primero es la división, profesora. Sí. Profesora, no me sale la 2. Primero los paréntesis. Ya, a ver, espérenme. Ya, pues ya, está bien. Primero los paréntesis, luego la división, y luego tienen que sumar y luego se resta. Pero si sale negativo. No, en la división entonces te estás confundiendo, Pablito. Profesora, yo ya acabé. Ya, ok, mándenlo, muy bien, ha terminado en la hora. Sí, está bien, profesora. Sí, sale un número. Sale el número. Profesora. Pablito, a ver. Sí sale. Revise. No se desespere, todavía hay tiempo. Profesora, se está lajeando. A ver, el que ya terminó, envíe, por favor. Lo trato de acercar y no quiero acercarme. Profesor, al final es menos 28,96. Profesora, me da un poquito de tiempo, por favor. Ok, hasta 11:30. Chau, profesora. Porque ya, ok, Francisco, si ya envió todo, puede salir. Claro, amigo. Ay, yo solo quiero. Tu tata no quería, ¿verdad?
Lo estabas buscando, ¿verdad? Sí. Pero varios de plantas típicas de Ecuador. Sí. A veces nombres científicos de la planta. Vayan terminando. Al momento que ustedes envían sus fotos, yo les voy a mandar recibido. Ya a algunos en la tarea les puse eso. A algunos ya no les puse, pero sí los he visto. ¿Ya? Yo les voy a colocar recibido y ya día viernes lo estaremos resolviendo, ¿ya? Porque el día jueves no ha ingresado uno de sus compañeros. Profesora, profesora. Sí, lo escucho, Pablito. El segundo número de las 5 es entero. A ver, es 9 enteros. Es 9 menos 7 enteros, 246 milésimos. Ahora, ahorita le mando la foto, ya terminé. Ya, más 3 enteros, 24 centésimos, entre 0,16 milésimos, menos 18 enteros, 26 centésimos. 11 y 25. Ok, muy bien. Si no le sale Pablito, ya, a ver, coloque la respuesta que usted cree conveniente. ¿Ya? Pero sí, ya, sí sale. No puedo decirle cuál es el error que está cometiendo, porque no puedo, pero ahí, por ejemplo, ya les he dicho primero los paréntesis, luego la división. Luego suman ambos resultados y lo restan menos 28 enteros 96 centésimos. Ya les he dicho. Creo que es mucho ya lo que les estoy diciendo. Y a ver, terminen. No se olviden de colocar sus nombres y apellidos, ¿ya? Sus flores son color amarillo en forma de una campana. Como campana. Solamente da fruto una vez al año. Germán, ¿qué está cochino? De colores en su fruto: rojo, verde, nombre común, tuyo. Daisy, tiene encendido su micrófono. Profesora, ya se lo mandé. Ya. Ok. Ahorita es hermano, profesora. Sí, los que terminen y envían pueden salir. Ok, hasta la siguiente clase. Cuídense, amiguitos. Chao. Ok, Jefferson. Hasta luego. Vayan terminando, chicos, y no se olviden, revisen su examen, ¿ya? Denle una revisada. Listo, profesora, le voy a enviar. Ok.
Profesora, yo voy a hacerlo hasta más tarde. No me va a alcanzar el tiempo. Profesora, ya terminé de revisarlo. Ahorita lo envío a su personal. ¿Profesora? Ok, Livia. Ya. ¿Profesora, ya lo recibió? A ver, déjeme verificar. Listo, profesor. Chao, profesora, chao, compañeros. Ok, chicos. A ver. Ya lo hice, profesora. Ya, muy bien. Hasta 11:35, chicos. Ya, si es que nos cortan porque ya va a iniciar cuarto grado. ¿Ya? Envíen sus fotos. Hasta 11:35, ¿ya? Profesora, ya terminé. Ya, ok. Revísenlo, chicos, antes de enviar, ¿ya? A ver, Taira, Mayreli, ¿están resolviendo? ¿Por qué están con la cámara apagada? ¿O ya van a enviar? Si ya van a enviar, ok, no hay problema. Ah, ya está enviando Mayreli. Ya, ok. Profesora, le llegó mi examen para poder salir de la reunión. Sí, Lidia. Ya puede salir. Hasta el jueves. Ok, cuídese. Chicos, asegúrense de enviarme todo, ¿ya? Porque si no está completo... no van a tener el puntaje completo, ¿ya? Asegúrense de enviar todo. Profesora, profesora, dígame, ¿puedes sacar eso que dice ingresar con ese O? ¿Lo puedes sacar, por favor? Porque por esa parte estoy resolviendo. ¿Cuál? Esa pestaña que apareció, donde dice ingresar ya. Por favor, profesora. Ya, ahí está. Discúlpenme. Ahí está. Ya, profesora, ya se lo envié todo. Profesora, ya, okay. Ya ahorita, pues... ahorita le van a enviar. Ya.
profesora, ¿la número 2 es exacta o inexacta? La respuesta sale con número decimal, pero el residuo tiene que estar exacto. Ya, no importa, la respuesta puede ser decimal, pero el residuo sí tiene que ser cero. Profesora. ¿Sí? Ya terminé de revisar, ahora lo mando. Ya, ok, ya dirá.